Olá, chicos. Buenos dias. Bueno, yo hoy les quería contar un poco sobre Big Data e inteligencia artificial. O sea, cuando nosotros parece que ese tema de Big Data se está hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, los periódicos hablan de Big Data en tecnología, hablan de Big Data en la moda, hablan de Big Data en todas las partes. Así que, ¿y qué es eso de Big Data, ¿no? O sea, es la recolección de información, la recolección de datos todo el tiempo para usos, después que vamos a hablar un poco sobre esos usos. Nuestros celulares, nuestras casas, todos los lugares están creando datos y están almacenando esos datos y a veces enviando la información. Entonces, si yo voy en distintos gráficos, en distintas informaciones, siempre hay un crecimiento. O sea, lo que teníamos de información antes es más grande ahora y va a seguir creciendo. Pero hablar de Big Data es como hablar de recolectar arena. Solo recolectar los datos no tiene mucho uso, no tiene mucha idea. De la misma forma que si solo agarramos y juntamos un montón de arena, no tiene un uso final. Lo interesante sería que yo tenga un caso, ¿no? ¿Qué quiero armar? Entonces agarro esa arena y quiero hacer mi castellito de arena. Eso es algo que Big Data habilita, que es agarrar un montón de información y empezar a crear algo. Pero si solo uso Big Data, es como que mi castellito queda así, un castellito que con máximo, esa es mi capacidad de hacer un castillo. No soy artista, entonces no puedo hacer nada así. Pero si uso inteligencia artificial, entonces sí se puede crear cosas enormes. Entonces sí se pueden crear funcionalidades muy grandes. Y inteligencia artificial es que nos habilita a tener un montón de poder. ¿Tá? Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué es esto de inteligencia artificial? ¿No? Y la inteligencia artificial es crear sistemas que se parezcan con que aprenden. Hay un video ahí, ¿está funcionando el video? Bueno, sistemas que aprenden de forma inteligente y aplicar eso y parecen que son como humanos. ¿Tá? Entonces, yo podría decir que inteligencia es un ascensor. Y ustedes deben estar pensando, ese brazuca está loco. ¿Cómo puede ser que un ascensor es un dispositivo inteligente? Y lo que pasa en realidad es que hoy es un dispositivo que no necesita de nadie, pero en el pasado un humano operaba eso. O sea, era necesario una persona porque nos subíamos a ese ascensor y nos llevaba a donde queríamos ir. Entonces, la tecnología reemplazó a ese humano y nosotros no lo percibimos. Entonces, lo que hay un concepto súper interesante que es la inteligencia también depende de la época. ¿Tá? Porque lo que hace 20 años era súper innovador, o lo que hace 50 años era súper innovador, hoy es normal. ¿Tá? Y lo que quiere decir eso para nosotros es que ustedes, los hijos de ustedes, los nietos, van a sentir y van a usar la tecnología de la misma forma que ustedes no piensan, me voy a subir un aparato inteligente llamado ascensor que me va a llevar a un lugar a donde yo quiera. De hecho, usamos edificios inteligentes, y edificio inteligente no es nada, es simplemente que ahorra energía, ahorra agua y cosas así, pero es transparente. La inteligencia artificial está en todos lados. No es algo de la ciencia ficción, del futuro, que en 2050 vamos a ver o cosas así. En Buenos Aires ya pusieron esas cámaras, que lo que hacen es leen las patentes de los autos y a través de la lectura de las patentes de los autos, bueno, te pone ahí en un cartel. No se sabe bien para qué se hace eso, pero se hace. ¿Tá? Y una computadora que lo está haciendo. ¿Tá? Otra interesante, no sé si ustedes están viendo un video, pero eso sería un video del sistema de vigilancia de China, que lo que está haciendo es, eso debería estar haciendo play, lo que hace es mirar las patentes y también mirar la cara de la gente y traquear todo eso. ¿Tá? O sea, tiene usos que pueden ser muy peligrosos o muy interesantes dependiendo del uso que se va a hacer. ¿Tá? Otra cosa que nosotros todos los días estamos afectados son la inteligencia en los sistemas de recomendación. Cuando uno mira una película en Netflix, Netflix te recomienda otra. O cuando compras algo en Amazon o en Mercado Libre, que después te recomienda otros productos, como el caso de esos productos que es solo para mi hija, yo compré una vez y Amazon nunca más me recomendó nada para mí, porque obviamente ya no soy más importante, como tiene que ser. ¿Tá? O recomendaciones de acciones, un sistema que dice comprar o vender ese producto
cuando esté mejor o peor. O sea, son usos que hoy en día son hechos por humanos o no son hechos y que ahora están disponibles a través de la inteligencia artificial. ¿Tá? Google también. Google detecta intención. No sé si ustedes tienen ese momento donde empezás a escribir en Google y te completa con lo que vos querías buscar. ¿No te da un poquito de miedo? Dice, ¿qué sabe Google que yo no sabía? ¿O está dentro de mi cabeza? Bueno, está recolectando tanta información sobre nuestros datos y qué estamos haciendo, que sí, un poquito se está metiendo en nuestra cabeza. ¿Tá? Hay una cosa que no existe tanto acá en nuestros países, pero en Estados Unidos es muy fuerte, que es un termómetro inteligente. El termómetro inteligente lo que hace es, no solo mantener la temperatura de la casa, un termostato, como va aprendiendo cuál es mi patrón. Por ejemplo, si yo digo, quiero que la casa esté a 20 grados, y salgo a laburar a la mañana, el termómetro no deja 20 grados todo el día con la casa vacía, simplemente entiende y va aprendiendo con mi patrón de que a las 4 o 5 de la tarde empieza a enfriar nuevamente la casa para llegar a las 6 cuando yo quiero regresar, ya estar en temperatura. Eso ahorra electricidad y también hace con que el medio ambiente agradezca, ¿no? Pero se habla tanto de inteligencia artificial, o ves tanto de esas cosas en los periódicos y cosas así, ¿por qué? Porque hubo una combinación muy interesante. Hubieron avances importantes en esa industria, pero por otro lado también hubo mucho marketing. ¿Tá? Esa primera foto es de un evento llamado Jeopardy, que son como los 8 escalones en Estados Unidos, a donde una computadora ganó de los mejores humanos en responder preguntas genéricas. ¿Tá? Entonces, no sé, ¿cuál es la capital de Turquía? ¿Cuál es no sé qué? Y la computadora podía responder eso mejor. Entonces, obviamente, el fabricante de esa computadora dijo, mira ahora, todos compren de mí, porque tengo la mejor computadora del mundo. Más recientemente, en 2016, Google consiguió ganar un campeonato de un juego llamado Go. Go es una especie de ajedrez chino, que es un juego súper complejo, y fue posible ganar ese juego a través de una computadora y es un tremendo breakthrough, o sea, una tremenda ruptura de paradigma, porque ese juego no puede ser programado. O sea, efectivamente, la computadora tiene que tratar de tirar distintas formas de jugar para ver a dónde va eso. ¿Tá? Y esa es una aplicación que me parece muy interesante. Yo estuve conversando con los artistas de acá y se enseñó una computadora de diferentes estilos de pintura. Entonces agarraron muchas fotos, muchos cuadros, y después, a partir de eso, le dieron una foto normal a la computadora. La computadora recreó una pintura usando el estilo del pintor que ya se murió. ¿Tá? Entonces, son aplicaciones que, obviamente, eso entra en la media y trae un montón de cosas interesantes. Pero parecería entonces que estamos por perder nuestro espacio, ¿no? O sea, todos nosotros vamos a salir al costado y las computadoras van a dominar. La verdad es que no, porque la inteligencia artificial necesita de aprendizaje. No es aprendizaje de los puppeteers, pero es bastante aprendizaje. Por ejemplo, se enseña como se enseñan los niños. O sea, yo tengo una hija de 1 año, entonces le digo perro, le muestro un perro. Y ella mira un gato, mira un caballo y dice todo es perro, porque aprendió que perro. Perro, perro, perro. Entonces después yo le digo, no, eso es un gato. Y dice, no, gato y todo es gato. Y después con tiempo voy mostrando perro, gato, perro, gato, perro, gato y termina funcionando. ¿Tá? La computadora es igual. El algoritmo se enseña 25.000 fotos de perros y gatos y después lo puede identificar solo. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién creó esa enseñanza? Somos nosotros, los humanos. ¿Tá? Otra forma de hacer eso es con proceso de premio y castigo, ¿no? A donde ese cosita es como un juego, a donde el carrito tiene que llegar hasta la marca. Y no es posible llegar hasta la marca si no va primero para atrás, no hace envión para atrás. Y la única forma de que eso pase es cuando que la computadora tiene que aprender eso. Y ella aprende sola porque vos decís, tu premio está cuando llegas en la marca. ¿Tá? Todo eso hace con que, o sea, fue hecho por humanos demostrar ese sistema. Y a veces la inteligencia artificial también falla. ¿Tá?
Como podem ver acá, isso é uma acta de multa de onde se multou esse auto. Não? E como podem ver, o infeliz proprietário desse auto foi multado porque a grua que estava levando esse auto estava em excesso de velocidade. Então, o sistema de inteligência artificial, que não é tão inteligente, disse, bueno, essa patente, obviamente, está em excesso de velocidade. E lo tirou assim. Então, esse é um exemplo usando o Google Translator, traduzindo de inglês hacia turco, porque o turco é um idioma que não tem feminino ou masculino, não existe ele ou ela. É todo eu não entendo, mas é todo um mesmo gênero. E o que passa é, quando tratam de traduzir a niñera e o doutor dizendo ele é doutor, ela é niñera, Google Translator hace bem o trabalho. Mas quando hace ao revés, le dizem ella es doctora y él es niñero, cuando regresa al inglés, Google lo dice doctor, él es doctor y ella es niñera. O sea, no puede concebir que ella sea una doctora. Ella tiene que ser niñera. ¿Tá? ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestros textos, todo lo que usamos para enseñar a las computadoras, están mal o tienen ese sesgo de género. E é algo que há que combater muitíssimo para que no futuro vocês, ou seja, tengamos melhores sistemas que representem melhor. Na área de computação existem muito poucas mulheres. Então, invito a todas vocês como uma oportunidade de meter-se nessa área e ajudar a sacar isso. Porque eu posso entender isso, mas eu não sinto na pele como vocês sentem todos os dias. Vocês podem ajudar a sacar isso. Um outro exemplo é um algoritmo que faz algo similar, que entende correlação. Eu posso dizer, homem está para rei de la mesma mulher que mulher está para reina. Não? Então, entende que há uma correlação entre esses términos. Então, quando ensino a mesma pergunta, homem está para programador, mulher está para ama de casa. Sim, sí, é. Sí, ou seja, os sistemas estão aprendendo em nossos textos. Se nossos textos são sexistas, temos problemas. E como um amigo me disse uma vez, uma pessoa que é sexista, um dia se muere. Mas uma computadora que é sexista pode viver, possivelmente, eternamente, se não resolvemos esses problemas. Tá? E, bueno, e quando falamos de inteligência artificial, parece que vamos ter uma patada, porque nossos empregos estão sequer obsoletos. E, aunque seja verdade dentro de alguns lugares, por exemplo, dentro de call centers, ou los cajeros, ou lo que seria la atenção em um banco para um préstamo, algo assim, ou um chofer, estas são tareas que são muito possíveis de ser automáticas. Ou seja, então são empregos que sim, há um alto grado de risco de que sejam automatizadas em um futuro. Isso quer dizer que nós não vamos ter mais oportunidades de trabalho? Não é isso. Porque, há um montão desses lugares que, por ser uma tarefa repetitiva, uma computadora lo pode ser melhor. Se eu tenho um sistema que pode salvar vidas, ou pode, pelo menos, evitar acidentes, por que eu queria ter um chofer manejando um auto? Tá? Então, é uma área que, obviamente, tem esse risco. Sin embargo, isso é algo que já ocorreu antes. Ou seja, a revolução industrial ocorreu esse tipo de questões. Em los 90, houve toda uma automatização das plantas fabriles e também em la agricultura, onde ocorreu um montão de automatizações. E isso, obviamente, saca puestos de trabalho, de trabalhos manuales. Também é o que permite o ganho de economia, de escala, que hacen que los productos puedan ser más baratos. Si nosotros todos decidimos tener agricultura de la forma convencional, probablemente no haría grano suficiente para alimentar al mundo. Y lo que podemos sí hacer es usar la inteligencia artificial para ser mejores, para combinar lo que nosotros como humanos somos mejores con lo que, lo que la máquina puede hacer bien. Esta es una aplicación llamada Waze. Waze é uma aplicação de Google que o que faz é te diz como está o trânsito e te sugere melhores caminhos. A partir do momento que eu uso uma aplicação como essa, eu me estou
juntando com a máquina. Ou seja, eu estou aceitando a sugerência da máquina e sendo o melhor condutor, ou pelo menos um condutor mais eficiente, através da aplicação da máquina. E não é só isso. Ou seja, Google tem uma aplicação chamada Google Glass, que são as gafas, que se carga um software dentro dessa gafa. Então, um está vendo o que o software quer que veja. E se está usando para processos fabriles. Então, se eu tenho que fazer o mantenimento de uma turbina de avião, que tem um manual enorme de procedimentos de como se faz esse mantenimento, o que faz com Google Glass é eu vejo passo a passo o que tenho que fazer. Não estou fazendo uma tarefa e depois tenho que sacar para cambiar o livro ou para mirar algo. Isso faz com que o humano seja muito mais eficiente naquilo que está sendo. Tá? E aonde deveríamos ir? Aonde nós estamos protegidos da inteligência artificial em um sentido de que podemos ser mais humanos, melhores profissionais e melhores indivíduos? Os lugares aonde é mais complexo, não? As cirurgias. Não é que não vá haver inteligência artificial em um quirófano. De hecho, há muito sobre isso. Sin embargo, não se vai reemplaçar os cirurgianos, as cirurgianas. Ou seja, esse conhecimento existe. Os psicólogos. Vai ser muito louco que tenhamos um psicólogo que seja uma máquina. Não, sim, eu tenho esse problema porque pelei com minha pareja. Não me veio falando com Skype. Skype dizendo, sim, bueno, tudo bem. Vai ser melhor um dia. Não te preocupes com a voz computadora. Não? É o mantenimento complexo. Ou seja, os processos complexos de manutenção são, obviamente, oportunidades que só o engenho humano lo pode fazer. Tá? E, obviamente, a computação, a administração de sistemas, aonde necessitas que o humano lhe cuente à máquina tudo o que tem que fazer. Tá? Então, há futuro para nós dentro desse mundo de Big Data e inteligência artificial? Sim, sigue avançando e vai seguir avançando. Tá? Podem avançar e viver sem nós outros? Me parece que não, pelo menos hoje em dia não há indícios disso, aunque há gente que diz que 2100, 2200, pode ser que sim. Tá? Então, o que podemos fazer para estarmos protegidos desse avanço e subir a essa ola de forma positiva? Tá? Ou seja, temos que reconhecermos o que somos humanos e usar o melhor de nossas competências. Tá? Então, explorando nossa criatividade, nossa individualidade e nosso pensamento abstrato, é aonde vamos estar potenciando nossa capacidade. Tá? E o que, incrivelmente, a era da computação, da inteligência artificial, aonde nós humanos podemos aportar mais, é aonde somos melhores como humanos. Tá? Esse é o lugar aonde todos vocês têm que estar pensando. Não vou competir com a máquina, tratando de ser mais rápido para, não sei, para ser um câmbio de um cheque em um banco. Ou fazendo uma atenção de telefone em um call center. Vai competir na máquina, dando intuição, dando coração, dando, entendendo o outro humano que está do outro lado. E essa é uma grande capacidade que não pareceria que nenhuma máquina nos pode sacar. E seremos melhores a partir de que podemos apropriar-nos mais disso. Muchas gracias.